Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. La información más reciente del día en una sola plataforma. Noticias en la Mañana. Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo. Una producción de Radio Darío. Calidad que se escucha. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este avance informativo para brindarle a usted lo más importante en este día lunes 14 de octubre del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Iniciamos una semana más del mes de octubre con estas fotografías. El asedio constante a la familia Reyes Alonso en el barrio La Villa 23 de Julio. Los días son incontables, los minutos y las horas también. No hay día o no hay hora en el día en que la policía esté plantada frente a la vivienda que se ubica en la Villa 23 de Julio de la familia Reyes Alonso, quien ha aprovechado las redes sociales como única plataforma para denunciar esta violación a los derechos humanos. La paz. Nosotros como medios de comunicación también aprovechamos esta plataforma para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Y este asedio policial que sufre la familia Reyes Alonso es uno de ellos. El asedio policial constante por parte de agentes de la policía en León, plantados frente a la casa de la familia Reyes Alonso. Ni la lluvia detiene a los agentes policiales, porque incluso algunos vestidos de capote están ubicados frente a esta vivienda. Como pueden ver en las fotografías, capotes azules asediando a la familia Reyes Alonso. Esto es hoy lunes 14 de octubre. Ayer es domingo 13. El caso fue justamente con la familia del líder estudiantil Byron Corea Estrada, quien también aprovechó las redes sociales para denunciar el asedio policial constante de los que son objetos. Las fotografías están ahí, ustedes las están viendo, y también en nuestra página en Facebook están estas imágenes donde usted puede verlas y también compartirlas para seguir denunciando estas violaciones a los derechos humanos que continúan registrándose en Nicaragua. De esto ahora vamos a cambiar de tema, porque durante una encuesta realizada por la empresa Sid Gallup en el mes de septiembre, el 57% de los nicaragüenses reprueban o descalifican la labor que ha hecho Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. No solo eso, el mismo resultado de esta encuesta indica que el 51% de los nicaragüenses califican de muy mala las gestiones realizadas por Rosario Murillo como vicepresidenta del país. En la siguiente nota, más detalles. Darío Noticias. Esta semana la empresa consultora de investigaciones y estudios sociales Sid Gallup reveló un estudio de opinión pública en Nicaragua acerca de la situación política, social y económica que atraviesa el país, correspondiente a septiembre 2019.
De acuerdo al estudio, nicaragüenses fueron consultados sobre su consideración si Daniel Ortega está desempeñando su labor como presidente. El 57% de los participantes dijo que la labor de Ortega en Nicaragua es muy mala. Por su parte, el 19% lo califica de positivo. Asimismo, el estudio evalúa a los presidentes a partir del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Ortega, únicamente en septiembre de 2013, tiene una evaluación positiva de 14 puntos. A partir del año pasado, Daniel Ortega recibió una evaluación negativa de 32 puntos. Un año después, en septiembre de 2019, esa evaluación negativa subió 6 puntos, ahora a 38. Las y los participantes en esta encuesta fueron interrogados acerca de quién manda en Nicaragua. El 32% dijo que Rosario Murillo, un 16% afirmó que Daniel Ortega, otro 24% expresa que ambos y un 27% se abstuvo a responder. Los nicaragüenses también evaluaron la labor que ha desempeñado la vicepresidente Rosario Murillo. En la última barra de este gráfico que aparece al lado derecho, en septiembre de 2019, la barra azul califica con el 26% de muy buena la labor de Rosario Murillo. Sin embargo, el 51% la califica de muy mala y otro 24% no respondió. Sid Gallup también consulta a los nicaragüenses cuándo creen que habrá normalidad en el país. Iniciemos de izquierda a derecha. En septiembre de 2019, el 27% dijo que cuando haya elecciones. Otro 23% dijo cuando Daniel Ortega salga del poder. El 24% ya las cosas están normal, aseguran. La siguiente interrogante refleja la preferencia de partidos políticos de las y los nicaragüenses. Solamente el 25% se apunta a apoyar al FSLN. Sin embargo, otro 66% no tiene a ningún partido político. La investigación de Sid Gallup averiguó sobre cuál es el asunto más importante a esta fecha. El 38% a septiembre de 2019 dijo que siga el diálogo nacional. El 25% dijo que se adelanten las elecciones. El 16% dice que Ortega y Murillo renuncien. Sin embargo, otro 22% prefirió no responder. La variable de opinión sobre partidos políticos en Nicaragua la encabeza una posible coalición entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un 44% lo marca como favorable y otro 28% desfavorable. Por último, la encuesta de Sid Gallup consulta sobre la posición de los acontecimientos ocurridos a partir de abril 2018. Un 28% indica que fue un intento de golpe de Estado. Otro 23% dice que fue una exigencia a Ortega y Murillo para dejar el poder. Un 17% indica que fue una represión gubernamental a la propuesta cívica. Esto sumaría a un 40% de la ciudadanía que opina que fue una exigencia a que Ortega y Murillo dejaran el poder. Darío Noticias. Gracias por seguirse informando. Este estudio realizado también por Sid Gallup dice que el 32% de nicaragüenses consultados en este estudio de opinión pública señala que Rosario Murillo es quien gobierna el país, por solo un 16% que se refiere a que es Daniel Ortega quien tiene la tutela del gobierno sandinista en Nicaragua. En otro orden de noticias, hoy por la mañana se dio a conocer que la Unión Europea aprobó un régimen de sanciones para el gobierno de Nicaragua. El marco jurídico de este gobierno de sanciones estaría listo únicamente cuando, si el gobierno, en este caso de Daniel Ortega, no cumple con las, en este caso, las recomendaciones que se le hicieron efectivas a partir de marzo de este año. Esas recomendaciones tienen el siguiente marco, entre ellas retornar al diálogo nacional, respetar de forma segura el regreso de los exiliados nicaragüenses, asimismo garantizar elecciones adelantadas, libres y transparentes. Darío Noticias. La Unión Europea adoptó este lunes un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al régimen de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición. Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a responsables de la represión en el país, aunque advierte que lo hará en caso de un ulterior deterioro de los derechos humanos
y el Estado de Derecho. Nicaragua atraviesa una grave crisis desde abril 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma al Seguro Social que derivó en una demanda de la salida de Ortega de la presidencia por la represión ejercida contra manifestantes. La violencia dejó más de 325 muertos, cerca de 70.000 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica. Y en un proceso lleno de vaivenes, Ortega suspendió de manera unilateral las negociaciones con la oposición el 30 de julio. La situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática sigue siendo altamente preocupante, asegura en una declaración los cancilleres de los 28 países del bloque, que señalan como avance positivo la puesta en libertad de un gran número de presos políticos. Sin embargo, los europeos denuncian que no se aplicaron completamente los acuerdos de marzo entre el gobierno y la oposición en lo relativo a los derechos civiles y políticos y la negativa continuada de Managua de retomar el diálogo, una señal negativa. La Unión Europea urge así a la aplicación plena de ese pacto, el regreso al país de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un acuerdo sobre reformas electorales entre el gobierno y la oposición, con el objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes. Darío Noticias. Seguimos informando a esta hora en la tarde porque una de las recomendaciones de la Unión Europea al gobierno de Nicaragua es respetar y garantizar el retorno seguro de los exiliados. Para el doctor Julio Montenegro, regresar a Nicaragua en las condiciones que se encuentra el país es una decisión que se tiene que valorar y mucho, a pesar de que ya algunos nicaragüenses han decidido regresar al país independientemente en la situación que atraviesa el mismo. Veamos a continuación sus declaraciones. Darío Noticias. Que yo pienso que no es recomendable. Si los que están aquí están sufriendo algún tipo de asedio, ya nos imaginamos nosotros la situación de los que por alguna razón se han retirado, sobre todo por el asunto de las protestas cívicas, y hay un peligro latente que en cualquier momento se les puede armar un proceso. Es por esas razones que consideramos nosotros pues, que todavía debe haber como cierta meditación, cierta reflexión que deben hacer las personas que se encuentran fuera del país. No es fácil las situaciones que están viviendo, pero también pues, hay situaciones que ellos deben de explorar antes de dar un paso hacia Nicaragua. Hemos tenido informaciones, denuncias permanentes de ciudadanos que recién venidos del extranjero han sido objeto de detención, se les está procesando por delitos comunes y la situación de notables que nosotros pues, no hemos visto procesos hasta el momento. Pues, hay algunas situaciones que me imagino que de alguna manera reflexiona el gobierno y dice de repente esta situación con un notable pues puede generar algún tipo de escándalo no conveniente. Pero yo pienso que aquí todos los nicaragüenses debemos ser cobijados de igual manera por la constitución política y el artículo 27 al respecto pues es claro. Es decir, todos los nicaragüenses son iguales ante la ley. Yo recomiendo que reflexionen antes de dar un paso. Es decir, porque definitivamente al otro no podemos decirle si tienen que venir o no venir. Lo que le podemos decir es que siempre que tomen una decisión, sea pensando seriamente pues, en las actuales circunstancias que estamos viviendo en Nicaragua. Darío Noticias. Ayer domingo se registró un evento en el que paramilitares dieron persecución a miembros de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre ellos Edwin Carcache, Félix Maradiaga y Valés Caballe. Les dejamos parte de ese momento que hicieron o transmitieron a través de Facebook. Darío Noticias. Vamos a ver cómo ven. Turba esperando. Ahí está, miren el carro cómo se estaciona. Se vuelve a estacionar. Él espera a que estemos. Dale, dale hermano, avanza. Ahora, con este ahí viene bien, retrocediendo. Cuidado. Sí, míralo. Ahí va, de nuevo. Ok. Perdelo. Ahora sí, es un baje viejo. Dale. Vamos a quitar el aire. Ahí está el QR. Ahí vienen ahorita solamente en plan acoso, ¿verdad? Como ven son un montón de turba. Ahí sacaron el teléfono. Cuidado, ahí ven cómo está pasando. Quieren meterse. Llevan un menor de edad ahí, los irresponsables. Hasta llevan un menor de edad. Los irresponsables. Miren. Nos persiguiendo, loco. Hay que tener cuidado. Miren el señor. Tené calma.
Nos viene amenazando. Oficial, mire, vamos a evitar conflicto. Ese carro, mire, nos ha querido chocar varias veces y nosotros lo que queremos. No entiendo cuál es el miedo del gobierno de no permitir que nosotros los ciudadanos pues nos reunamos. Tenemos ese derecho igual como lo tienen ellos. Y yo creo de que esto es una algo contraproducente del mismo gobierno, de que hace ver de que aquí todo está bien, pero no está todo bien. La verdad es que hay que seguir luchando con esto porque no podemos permitir esos atropellos más. Darío Noticias. Las siguientes imágenes en pantalla es el festejo de cientos de ecuatorianos tras que el día de ayer el gobierno de Lenín Moreno anunciara que se había llegado a un acuerdo entre su gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Así lo destacan distintos medios internacionales. Lenín Moreno, ayer presidente de Ecuador, derogó el polémico decreto 883 que incluía una importante alza a los precios de los combustibles, entre otras medidas económicas. De esta manera se suspenden de inmediato las protestas, especialmente indígenas, que virtualmente paralizaron a buena parte del país por al menos 10 días. Una solución para la paz y para el país. El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan, anunció el mandatario ecuatoriano en los últimos minutos de ayer domingo a través de las redes sociales. Se recobra la paz y se detiene el golpe correísta y la impunidad, celebró Moreno, que apunta a Rafael Correa, expresidente de ese país, y a Nicolás Maduro de Venezuela como los instigadores de la violencia que sufría o sufre Ecuador. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas también mostró su felicidad. Victoria de la lucha popular, exclamó en su perfil de Twitter, en el que compartió el video de los festejos por la derogación del decreto. Un rato antes, Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, había confirmado que se levantaba la medida de hecho en cada uno de esos territorios. La decisión llegó después de la primera jornada de diálogo entre el gobierno y los sectores indígenas, que el sábado aceptaron un encuentro luego que las autoridades anunciaran la revisión de las medidas. Por su parte, el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter anunció que una solución para la paz y para el país. El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Se recobra la paz y se detiene el golpe correísta y la impunidad. Y como dijimos, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas clamó victoria de la lucha popular. Exteriores de la Casa de Cultura, en esa imagen, luego del anuncio de la derogatoria del decreto 883, que celebran todos los movimientos indígenas de ese país. Una buena noticia para Latinoamérica tras este acuerdo en Ecuador, luego de que permanecían en al menos 10 días de protestas en contra del gobierno tras el anuncio de unas medidas económicas. De esta forma, nosotros vamos a ponerle punto final a este espacio de noticias, agradeciéndoles que nos hayan acompañado e invitándoles a que estén con nosotros más luego en la tarde a las 6 en punto en nuestra edición estelar. La información más reciente del día en una sola plataforma. Noticias en la mañana. Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo. Una producción de Radio Darío. Calidad que se escucha.